Quizá el nombre de DS no les suene a muchos de ustedes, pero esta joven marca es la división de lujo de Citroën, que desde hace unos años se independizó y desde entonces viene creando su identidad propia. En 2018 la marca abrió su primera vitrina en Colombia llamada DS Store e introdujo la DS 7 Crossback, una imponente camioneta que toma algunos rasgos de Citroën y Peugeot, pero mucho más sofisticada. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos todos los detalles de esta SUV francesa en su versión más equipada, la Avant-Garde. La vistosa carrocería de la DS 7 Crossback recurre a elementos ya típicos en la marca, como la gran parrilla frontal que estamos viendo, los esbeltos faros LED que tienen una función de giro para indicar que se acaban de encender y que se complementan con unas luces diurnas LED verticales situadas en los parachoques, además de los múltiples boceles cromados. Lateralmente, la musculosa silueta se ve realzada con la presencia de unos rines bitono de 19 pulgadas y elementos como las barras de techo plateadas, o el emblema lateral que encontramos en la parte delantera de las puertas que especifica el nivel de acabado del carro. Un dato a destacar de esta camioneta es que mide 4.57 metros de largo, situándose entre los SUV premium de tamaño medio. Ya en la parte posterior no solo tenemos un panorámico inclinado con un spoiler muy deportivo, sino también unos atractivos stops LED con un diseño de escamas que los hacen ver muy llamativos y van unidos por una línea horizontal cromada. Además, en la parte inferior encontramos las salidas de escape que son simuladas. La marca DS, al ser inspirada en la elegancia y sofisticación francesa, llama la atención que los nombres de sus colores de pintura, tapizados y líneas de acabado hagan referencia a lugares icónicos de París. Por ejemplo, el color naranja Vendôme del carro que tuvimos a prueba toma su nombre de la famosa plaza parisina donde se ubican algunas de las joyerías más exclusivas del mundo. Si la atractiva carrocería cautiva la atención de este carro, el diseño interior muy al estilo francés es aún mucho más llamativa, con diseño espectacular, acabados muy lujosos y diversas superficies en cuero. Un detalle interesante, por ejemplo, es la ubicación del encendido del carro en la parte superior de la consola central, así como el llamativo reloj BRM 180 que rota 180 grados y que indica cuando el carro está encendido o apagado. En esta versión Avant-Garde que estamos viendo, encontramos en la consola central una gran pantalla táctil de 12 pulgadas con gráficos de alta definición y de muy buen contraste, donde podemos manipular diferentes funciones, como por ejemplo todo el sistema multimedia, además del climatizador Bisona, algunas funciones de confort o el navegador en 3D. Otro detalle muy llamativo es el diseño del volante deportivo, el cual incluye mandos para manipular el computador de a bordo y levas fijas para hacer los cambios. Además, en el frente encontramos otra gran pantalla también de 12 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción, muy similar a la que equipa el Peugeot 3008, pero con distinto diseño de gráficos. En cuanto al equipamiento de esta versión Avant-Garde, la verdad es que es muy superior al de muchos modelos de similar precio y viene con elementos como sensores de luz y lluvia, sillas delanteras eléctricas con función de masaje y un gran techo panorámico, entre otros. En temas de seguridad están presentes elementos como controles de estabilidad y tracción, asistente de frenado en curvas, ayuda de arranque en pendientes, frenos ABS con EBD, detector de fatiga, control de crucero y 10 airbags. Sí, 10 airbags en toda la cabina, incluyendo los dos laterales de los puestos traseros. No en vano, este SUV obtuvo 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP. Ya en la parte posterior, como pueden ver, 3 personas adultas caben perfectamente. Tenemos muy buen espacio en todas las dimensiones, en la rodilla, en la cabeza. No tenemos túnel de la transmisión. La silla es completamente plana, eso ayuda a que 3 personas caben perfectamente. Tenemos salidas de aire acondicionado, 2 puertos de USB, apoyabrazos con portavasos y algo muy interesante es que en las puertas tenemos un botón para poder manipular eléctricamente las sillas y poder tener un mejor confort. A todo el confort y el lujo de la DS 7 Crossback se le suma un amplio baúl de 555 litros de capacidad, el cual tiene apertura de manos libres y se puede ampliar hasta 1752 litros si se abaten las sillas traseras. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que es temporal, y un doble fondo con un dispositivo para sostener la tapa. Esta DS7 Crossback que tuve la oportunidad de probar monta un motor de 2 litros turbodiesel que desarrolla 180 caballos de potencia y 400 Nm de torque desde las 2000 revoluciones por minuto. Va acoplado a una caja automática secuencial adaptativa de 8 cambios, la cual logra ser de 0 a 100 km por hora en solo 9.3 segundos y lograr una velocidad máxima de 225 km por hora. Con este conjunto mecánico, la DS7 Crossback resulta ser muy potente, ofrece buen empuje desde bajas revoluciones con su motor diésel y responde bien en cualquier circunstancia, al tiempo que se muestra refinada y muy suave para el uso diario. Eso sí, la facilidad con que se puede rodar a alta velocidad obliga a tener algo de precaución en las curvas, pues solo es de tracción delantera. Pese a ello y a una precisa dirección, esta SUV francesa rueda con bastante aplomo y elevado confort de marcha gracias al esquema DS Active Suspension, que ajusta de forma automática los amortiguadores según las condiciones de manejo y de la vía. Si bien le hace falta el sistema Grip Control para facilitar su conducción fuera del asfalto, esta DS7 Crossback se destaca por su llamativa imagen, el elevado nivel de comodidad y el abultado equipamiento en materia de seguridad, que se complementan con los favorables consumos de su motorización diésel. En las pruebas que realizamos nos arrojó que tuvo un promedio de 55-60 km por galón en carretera y 38-42 en ciudad. Recordemos que esto depende mucho del manejo de cada persona. Recordemos que la DS7 Crossback también está disponible con motor 1.6 litros turbo PureTech que desarrolla 165 caballos de potencia y 240 Nm de torque. Tiene una garantía de 3 años o 100.000 km, además de mantenimiento incluido por 3 años o 30.000 km. Resulta difícil encasillar a la DS7 Crossback en el segmento SUV, lo que sí es cierto es que es una camioneta muy llamativa para quien busca algo diferente. La versión que tuvimos a prueba tiene un precio de 153.990.000 pesos, pero recordemos que viene en otras motorizaciones con otros precios que la encontrarán en la descripción del video. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo o hacer algún comentario en el mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video.